Aquí tenemos el marco. Sí, esto es importante que se vea. Aquí tenemos el marco. Y aquí tenemos tres pilares que están sellando esta entrada. Por lo tanto, se trata de un acceso a otro templo. Lo que extraer estos bloques conlleva una complejidad y un peligro terrible. Son profundos estos bloques. O sea, estamos hablando de ingeniería estructural. Fíjate dónde apoyan los bloques. Sí, sí, están calzados en la base. Se ve súper bien sellado aquí, esta zona de aquí. Sí. Y este pilar es increíblemente grande. Y estas tres piedras también que han colocado aquí. La base de la entrada. Sí. Es increíble. ¿Qué demonios habrá detrás de esta puerta? Bueno, la entrada al lago, otra cámara. Está bien puesta. Esto es un misterio, Eliseo. Sí, sí, tiene profundidad, son grandes. Son súper profundos estos pilares. Esto, o sea, tienen un fondo terrible. Y no se puede ver lo que hay en el otro lado. Están sellados por detrás. Y aparte que son de diseño orgánico, es decir, no son líneas rectas. No, porque algunas personas habían pedido de meter una cámara. Pero tiene que ser una cámara con... No, yo creo que hace tope ahí. No, sigue. ¿Tú crees? Sigue hacia allí. Lo ves como sigue, pero como es curvo, no podemos ver, pero sigue. Fíjate la profundidad aquí del bloque. Sergio, echa un vistazo por aquí. Tiene una profundidad abismal, abismal. Fíjate este detalle. Sí, sí. Y no les entra en la cabeza a los arqueólogos que esto es una obra de origen cultural. Porque aún siguen con la película de las erosiones milagrosas. Bueno, pues si no... De los millones de años, del agua. ¿Dónde está el agua? Sí, no. Esto en teoría es otra casualidad de la naturaleza, ¿no? Para... O sea, aquí tenemos una puerta sellada y según los arqueólogos es una bendita casualidad de la naturaleza. ¿Y esto cómo se hizo? Cuando les preguntas, bueno, dices que tú no lo puedes ver. Ah, claro, yo no lo puedo ver. ¿Por qué? Dice, no, dice, porque esto ocurre durante millones de años. ¿Sabes? Ya está. Ya está. Salvados. Ya está, y aquí termina toda la película. Pues aquí lo tenéis. La puerta sellada. Y la verdad es que nos encantaría saber qué hay al otro lado, pero... Pues sí, porque... La complejidad que lleva extraer estos bloques es que no lo podéis ni imaginar, o sea... El paradigma oficial... Aquí tendríamos que traer a los mejores ingenieros en estructuras para que estudiaran esta puerta. Alguno vendrá algún día. Y a ver cómo sería posible de extraer estos bloques. Hombre, deben tener un orden de extracción. Nosotros lo hemos estudiado un poco, no somos ingenieros estructurales, pero hemos llegado a la conclusión que lo más fácil sería extraer primero este bloque de la lateralidad izquierda. Y este bloque después nos facilitaría poder extraer el bloque de la línea medial. Y desde aquí le queremos mandar un saludo al doctor Octavi Pilats Riu. Un saludo y un abrazo y agradecimientos porque es el único profesor de toda Cataluña
Y yo no me tengo por qué inventar nada ni le debo ningún favor al profesor Octavio Piulats. Pero hay que reconocer que es el único profesor de toda Cataluña, que ha mostrado interés por ese descubrimiento. O sea que esto ya lo dice todo. Es de agradecer. O sea, fíjate, sí, existen profesores de universidad en toda Cataluña. Uno solo se ha preocupado, ha mostrado interés por ese descubrimiento. Todos los demás, callados. Bueno. Por lo tanto, Octavi debe de ser una mente inquieta. Señor Octavi, que le gusta continuar aprendiendo. Muchísimos agradecimientos, un saludo y un abrazo, profesor Piulats. Muchas gracias.